Hola, buenas tardes o buenas casi noches a todos. Bienvenidos a la inauguración de la tercera edición del Festival Animario, una iniciativa de Matadero Madrid, Cineteca Madrid y que cuenta con el generoso patrocinio y la colaboración de Plaza Río, que están aquí, tenemos a dos representantes sin los cuales hay que decir que el festival sería muy difícil o sería probablemente imposible. La verdad es que estamos muy, muy contentos de poder llevar a cabo esta edición en un año, como sabéis, tan complicado. El festival no solo no disminuye, sí en aforos, porque ya sabéis que estamos al 50%, pero el festival en ambición y un poquito también en tamaño ha crecido. Tenemos esta fórmula híbrida con la cual vais a poder disfrutar de gran parte de los contenidos desde mañana en Filmin, en un canal especial del festival, y además muchos de los contenidos también aquí en sala. Para hacer un repaso así brevemente, este año la competición internacional, que es la competición de cortometrajes, pasa de 2 a 3 sesiones, con lo cual damos ventana a más cortometrajes. Hemos abierto una sección nueva dedicada a escuelas. Tenemos como uno de los platos fuertes el estreno de la última película de los hermanos Quay, que será el sábado aquí en 35 milímetros. De hecho, ya está instalado el proyector allí detrás de todos vosotros. Bueno, tenemos 3 retrospectivas o 3 focos dedicados a 2 autoras y un autor contemporáneos, que se verán algunos en Filmin, otros aquí. La verdad es que ha sido un gusto llevar a cabo esto, gracias a Carolina López, que es la comisaria, a la que voy a dar ya la palabra. Y nada, gracias a todos los que lo hacéis posible y muy contentos. Muchas gracias. Perdón. Ahora, muchas gracias, Gonzalo de Pedro, que es el director de Cineteca. Bien, pues buenas tardes, bienvenidos. Lo que acabáis de ver es una pieza de creación firmada por los directores de arte y animadores D-Bane, como veis, muy experimental. Es una pieza de creación libre. Y bueno, les felicito y les agradezco, digamos, que se hayan apuntado en este año complicado, pues, a la creación de esta pieza. Este año, si teníamos una sola certeza, era precisamente el ir al centro del ADN de Animario, que es la apuesta por la creación, la apuesta por la experimentación, la apuesta por hacer nuevas obras. Y entonces, dentro de todo nuestro programa, yo diría que el buque insignia es el premio Animario Plaza Río 2, que es un premio con una enorme dotación económica, quizá la más grande de España, para un cortometraje de animación. Para nosotros, para Matadero, para Cineteca, para Animario, es fundamental este premio, y precisamente esta noche estamos aquí para presentaros el resultado de la película
que el año pasado ganó este premio, que se instaló ya desde la primera edición de Animario, porque, como os digo, para nosotros y para el festival lo más importante es promocionar la creación. Así pues, me gustaría hablaros de un autor fundamental de la animación contemporánea, que es también ilustrador, que es dibujante de cómics, que hasta ha diseñado un videojuego. Es uno de los cineastas más premiados de nuestro país. Con solo 10 años haciendo películas, tiene ya 3 Goyas, y 2 de ellos además ganados el mismo año. Uno con un cortometraje, Decorado, y el otro con su primer largometraje, Psiconautas, codirigido con Pedro Rivero. Tiene más de 100 premios internacionales en festivales tan prestigiosos como el de Annecy, que es el más importante del mundo en materia de animación. Allí han seleccionado todas sus películas hasta la fecha, y recientemente, en su estreno mundial, la película que vais a ver a continuación, Homeless Home, una producción de Único Estudio y Atour de Minuit, recogió nada más y nada menos que el premio especial del jurado. Bienvenido, Alberto Vázquez. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Tus películas, en tus propias palabras, son una minoría dentro de una minoría, imagino que porque además de ser de animación, son para un público adulto, que ya sabemos que es el nicho del nicho. Sin embargo, han llegado a festivales como tan prestigiosos como el Festival de Cannes o el de Clermont-Ferrand. Tu primer largometraje, además, se ha distribuido en Estados Unidos, que para mí eso es realmente muy único, por G-Kids, que es nada más y nada menos quien distribuye, por ejemplo, a Hayao Miyazaki, una película pequeña, de bajo presupuesto, ópera prima, etc. Entonces, bueno, tú nos vas a contar mejor tu trayectoria en todo lo que has trabajado, en la masterclass que seguirá a Homeless Home, pero antes de darte la palabra para que nos presentes la película en este preestreno en España, sí que me gustaría dar también la bienvenida, que están en el público, a Iván Miñambres, de Único Estudios, que ha sido el productor de Alberto durante muchos años, y también a Chelo Loureiro, de Ábano Producciones, porque ambos juntos con Atour de Minuit son los productores del nuevo proyecto de Alberto, que es su segundo largometraje y del cual, a lo mejor, con un poco de suerte, veremos algunas imágenes más adelante, también en plan primicia. Bueno, pues bienvenidos y cuéntanos, por favor, haznos una breve presentación de este Homeless Home y luego ya hablaremos más en tu masterclass. Gracias. Bueno, gracias, Gonzalo, Carolina. Gracias a todos por estar aquí. La verdad que salir un poco del trabajo en casa, ¿no?, y poder ver a la gente, la verdad que es un gusto, ¿no?, porque para eso hacemos películas también, para que las vea el público y de vez en cuando juntarnos con él. Y bueno, como dijo Carolina, estoy bueno, muy orgulloso de haber ganado el concurso del año pasado, porque nos ha ayudado con la producción. Es un premio cuantioso de 20.000 euros, creo que es, y bueno, es de agradecer que se hagan festivales con estas cuantías de premios, ¿no? Pues como os comentaba Carolina, Homeless Home es una película, no os voy a hablar mucho porque lo vamos a ver ahora, de 15 minutos. Es una especie de fantasía medieval, por así decirlo, pero que tiene un paralelismo, como yo lo veo, como yo lo planteé, con esto que se llama la España vaciada, ¿no? Los pueblos pequeños que van quedando un poco atrás, que hay muchos retornados, también ahora por la crisis, ¿no? Empiezan mucha gente a retornar a esos pueblos y es una nueva realidad. Yo soy de un pueblo de Lugo, de la costa, y me basé un poco en lo que veía allí para hacer esta especie de metáfora. Y bueno, no quiero contar más porque vamos a verlo. Pues vamos a verla. Muchísimas gracias y a todos vosotros, gracias por estar aquí, porque estos espacios de la cultura hay que conservarlos y tenemos que pasar, digamos, por toda esta pandemia juntos de la manera que estamos haciendo ahora,
y para nosotros era fundamental pues salvar esta parte también presencial, porque como dice Alberto, bien dice Alberto, creemos en los puntos de encuentro, los lugares de encuentro entre las personas, para compartir cultura, para compartir cine, para compartir animación. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por el aplauso, la verdad. Y bueno, voy a hablar un poco de, bueno, esta charla que ahora veo que está. Tienes el técnico, por favor. Ahí está, ponemos la pantalla. Quería, voy a quitarme la mascarilla si no os importa, porque esto, hablar con la mascarilla. Bueno, pues en esta charla lo que os voy a hablar un poco es de mi trayectoria, así un poco por encima, sobre todo porque yo no he estudiado animación ni vengo del mundo de la animación, sino que vengo del mundo de la edición, del libro, de la ilustración, del cómic y del diseño gráfico también. Y entonces es un poco explicaros cómo he caído aquí y cómo todo ese bagaje lo he aplicado a la animación, ¿no? Porque, bueno, es un poco lo que os decía, ¿no? He hecho cómics. He hecho ilustración, he hecho animación, que es a lo que me dedico ahora enteramente, incluso he hecho también un videojuego y algunas cosas más, pero yo lo que me considero es un dibujante, ¿no? O sea, el dibujo a mí, pues como que me ha cambiado la vida, la verdad, ¿no? Para mí es muy importante y una cosa que tiene el dibujo es que es un lenguaje en sí mismo, sirve más. Es más que, para mí es más que hablar francés, inglés y japonés junto, ¿no? Es un lenguaje universal. Digamos que te puedes comunicar con cualquier persona del mundo y puedes trabajar metáforas, ideas y conceptos que no se pueden representar en otros medios, ¿no? Luego, eso también es una manera de autoconocimiento, por así decirlo, de meditación, sobre todo si las ideas las pasas un poco por tu propio filtro. Y bueno, también es una profesión con la que ganas dinero y tienes que profesionalizarte, ¿no? No vale con dibujar bien o dibujar en tu casa o incluso hacer algunos cómics chulos o tal, ¿no? Sino que tienes que entender una lógica del mercado. Pero para mí, sobre todo, es una manera de indagar en el subconsciente, es algo parecido a la meditación. O sea, yo cuando me pongo a dibujar, pues puedo estar 3 horas, 4, y bueno, me concentro solo en eso y el tiempo me pasa volando. Y es, bueno, es una manera de alguna manera a mí me recuerda a volver a ser un niño. Y es por eso que amo el dibujo y me dedico a ello, ¿no? Estas ilustraciones que estoy pasando han sido. Bueno, trabajé durante 7 años en El País Semanal, ilustraba artículos de todo tipo, ¿no? Desde, bueno, de psicología, sobre todo, ¿no? Y bueno, el dibujo de prensa es algo muy interesante, ¿no? Porque, bueno, tienes que aprender a trabajar con textos que no son tuyos, que a veces ni te interesan, pero bueno, les tienes que sacar brillo, ¿no? Y es muy importante, más de lo que la gente se piensa, porque hay una estadística que dicen que los textos de los periódicos o las revistas, pues solo los lee como un 10% de la gente, pero en cambio el dibujo lo ve y lo analiza el 95%. Entonces, para mí un ilustrador tiene que tener una opinión, es decir, puede ser la misma que el artículo, puede ser la contraria o puede ser una propia y personal, ¿no? Pues pienso en grandes ilustradores de prensa, pues El Roto, Eneko, Miguel Brieva, Manel Fondevila, que son gente que da su opinión. Y
Y bueno, es un poco lo que a mí me atrae de todo esto, ¿no? Después también he trabajado, bueno, he hecho bastantes libros, libros para adultos y libros infantiles también, ¿no? Porque como os digo, esto es una profesión y entonces te adaptas a los encargos o a las cosas que te salen, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, que editores que se han puesto en contacto conmigo, por ejemplo, para ilustrar Lovecraft, que es un escritor de terror, ciencia ficción, que a mí de joven me gustaba mucho y me influenció mucho. Y entonces digo, mira, oye, aquí este editor ha visto no sé dónde, no sé cómo, pero que de alguna manera estos textos entran en mi estilo, ¿no? Y tal. Y bueno, he hecho estos trabajos, por ejemplo, que son bastante diferentes a lo que os he enseñado antes, que es otro tipo de trabajo, que es meterte en el mundo gráfico, o sea, hacer gráfico un mundo de un autor clásico, y bueno, la lógica es completamente diferente a la ilustración de prensa. También me han encargado, bueno, una biografía de Edgar Allan Poe, donde de alguna manera me habían mandado como sintetizar los relatos de Poe en una doble página, ¿no? Por ejemplo, esto es manuscrito encerrado en una botella, y entonces es como casi como un cómic, ¿no? Aquí hay un poco de texto que cumplimenta esta ilustración, pero bueno, de alguna manera también, como el cómic, también me ha influenciado, ¿no? A la hora de abordar la ilustración. Aquí son más imágenes de la biografía y también el poema El Cuervo, y bueno, son encargos muy, muy chulos. Y luego también he hecho trabajo, mucho trabajo infantil, porque la ilustración infantil tiene una cosa que me gusta mucho, que es una libertad estilística muy grande, ¿no? No, no, no es que yo entienda mucho del mundo de los niños, pero sí sé bastante ilustración infantil y he hecho bastantes libros, ¿no? Como unos 5 o 6 libros infantiles, y este que se llama Feliz Feroz, que es una especie de revisión de cuentos clásicos con un escritor que se llama El Hematocrítico, pues ha funcionado a nivel comercial muy bien. Y bueno, también cuando estudié Bellas Artes y cuando llegué a Bellas Artes un poco descubrí el cómic, o sea, descubrí el cómic ya de mayor, ¿no? De pequeño pues leí Asterix y Ibáñez y todas estas cosas que me gustaban mucho, pero luego hay una época que no tenía ningún interés en el cómic y cuando llegué a Bellas Artes sí que encontré que el cómic había evolucionado mucho y que había cómic underground de todo tipo, cómic europeo, bueno, la eclosión de la novela gráfica y sobre todo lo que me interesa del cómic es la posibilidad de contar historias, que la narración y la narratividad, ¿eh? Es como, me parece una manera como súper económica y directa, es como escribir, ¿no? Como la literatura, como la prosa o la poesía, es algo muy directo, ¿no? Que va de tu mano al papel y ya y se imprime, ¿no? Y esa inmediatez es lo que me atrajo, ¿no? Que luego, claro, esto comparado con la animación es como súper directo, ¿no? Lo haces tú solo. Solo necesitas papel, tinta y ya está. Y tu creatividad, ¿no? En la animación, pues ya sabéis que es un trabajo de equipo. Y bueno, siempre me ha costado un poco al principio, cuando empezaba a dibujar, saber de qué hablo, ¿no? Dices tú, porque, bueno, ¿qué historias cuento, ¿no? Pues yo creo que lo que hay que hacer es ser honesto con lo que tú eres, ¿no? Y con tu trabajo y hablar de tus propias vivencias, ¿no? Aunque sean, como en mi caso, un poco trastocadas por un mundo animal, ¿no? O sea, en mi caso trabajo con animales antropomorfos, pues porque son muy interesantes, porque son un poco anacrónicos.
son universales, ¿no? No tienen un tiempo y un lugar definido, sino que pertenecen a un poco al imaginario colectivo, ¿no? Desde Disney a los tiempos anteriores, con los folclores de todos los países, ¿no? Todos los países en su folclore tienen historias de animales, es algo muy... Y bueno, y siempre me gustó, y son sintéticos, o por lo menos como yo los dibujo, ¿no? Con lo cual son muy icónicos y es fácil que el espectador, bueno, en este caso el lector, se identifique con ellos. Bueno, este es un cómic que hice en el 2006, que se llama Psiconautas, que un poco fue el cómic que me cambió un poco la vida, ¿no? Es un cómic, pues, muy sencillo, con un dibujo muy minimalista, muy un poco venía dado por lo que a mí me gustaba y también por mis propias carencias como dibujante, ¿no? Dibujaba de una manera muy sintética, muy minimal, para poder contar la historia, ¿no? Esto tiene un punto de partida, como yo lo planteé, ¿no? Con la Galicia de los años 80, en donde entró la heroína, era puerta de entrada de España, de Europa, de la heroína. Y bueno, en los años 80 hubo, pues muchos ya sabéis, ¿no? Hubo toda esta crisis con la droga, murió mucha gente, un poco la desindustrialización también, la falta de expectativa laboral, todo se fue un poco al carajo. Y me parecía un punto de partida muy interesante, como trabajar con eso, ¿no? Entonces, es una historia de unos adolescentes que quieren escapar de una isla en donde ha habido un accidente industrial. Y la juventud se ha pasado de... ya no tiene trabajo y se ha pasado al lado oscuro de la droga y de la evasión, ¿no? Y bueno, fue un cómic que me trajo muchas alegrías y sobre todo que me dio el paso a la animación, ¿eh? Un poco también... hablando sobre el estilo, porque siempre es una cosa que la gente pregunta mucho, ¿no? El estilo propio, ¿dónde está el estilo propio? ¿Cómo haces? ¿Cuál es el estilo? ¿Tú eres tu estilo? ¿Por qué? Pues yo siempre digo un poco que el estilo propio de cada dibujante está enterrado justo debajo de sus limitaciones. Es decir, que no hay que luchar contra lo que tú no eres, sino potenciar lo que tú eres, ¿no? Y si tienes que escarbar bien debajo de tus limitaciones y ir a muerte con ellas. Y ahí sale tu estilo propio. Y bueno, os voy a poner, ahora voy a hablar un poco de la animación. Algunos conocéis lo que hago, otros no. Os voy a poner un vídeo de un minuto y medio con clips diferentes de trabajos que hemos hecho para que veáis antes de hablar de la animación donde veáis una muestra. Vale, bueno,
El tema con Psiconautas, yo entré en la animación, había sacado el cómic Psiconautas y un productor y guionista vasco y director que se llama Pedro Rivero se puso en contacto conmigo, que le había gustado muchísimo el cómic y que por qué no hacíamos una película de eso y bueno, pues yo pues encantado, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, financiar una película de animación independiente, de fantasía para adultos en España, pues es un poco complicado, ¿no? Así de primeras. Entonces decidimos hacer un cortometraje primero que se llamó Beer Boy, que es uno de los protagonistas, el chico pájaro de Psiconautas, y bueno, nos servía un poco pues para, oye, mira, si no conseguimos sacar el largometraje adelante, oye, pues al menos tenemos un corto que es una película pequeña, una historia cerrada y bueno, ahí queda, ¿no? Nuestro trabajo. Y bueno, lo hicimos, el corto funcionó bastante bien y pude empezar a viajar a festivales internacionales y ver un poco el panorama internacional de la animación que yo desconocía, ¿no? Y bueno, y me encantó, me enamoré de ese mundo que era como un mundo, mezclaba un poco las dos cosas que a mí más me gustan, que era el cómic y el cine, ¿no? Pues la animación es, yo creo que está como en un punto intermedio, ¿no? No es cine exactamente, es otro tipo de cine y tiene muchos paralelismos con el cómic, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, fue un proyecto muy, muy chulo de hacer y salió muy bien, con un equipo muy pequeño de gente, con Chris Zembe, con Santi Riscos y Sebas Fábregas, que es gente con la que, con Chris y con Santi, sigo trabajando a día de hoy, ¿no? Y pasaron muchos años, parecía que el proyecto no iba a salir, pero finalmente salió la película, es una película Psiconautas, Los Niños Olvidados. Le tuvimos que poner Los Niños Olvidados porque había un videojuego y nos querían denunciar por ello, y le hubo que ponerle eso. Y bueno, fue una película a la que yo y parte del equipo nos enfrentamos como de una manera muy, como muy nueva y muy, con poco presupuesto, con poco tiempo para hacerla. Yo personalmente, bueno, Pedro pues no es dibujante, es más bien guionista, trabaja en producción, sabe dirección, pero no es dibujante, y entonces había que hacer el storyboard de la película. Yo estaba ahí súper nervioso porque no sabía hacer un storyboard. Y bueno, el storyboard pues me lo trabajaba así, en un formato A3, parecido un poco a como hacía el cómic, y después lo montaba por escenas y todo esto, ¿no? La peculiaridad de todo esto es que lo hacía a color, porque como teníamos poco tiempo y todo esto, pues ya era una manera de hacer los estudios de color, ¿no? Por ejemplo, primera escena de flashback, ya se marcaban los colores, la gama cromática, gamas cromáticas muy limitadas, paletas muy, utilizando dos, tres tonos, paletas muy limitadas para utilizar un color más bien expresivo, no muy naturalista. Y bueno, nos montamos un equipo pequeño en Coruña, un equipo, yo creo que éramos 8 animadores, 3 personas del equipo de arte, y se hizo así la película, ¿no? En menos de un año, y bueno, con mucho esfuerzo y mucha inteligencia para poder sacar lo mejor de una cosa que era pequeña, ¿no? Estos son frames finales, ¿no? La particularidad de esta historia es que transcurre todo en un mismo día, y entonces bueno, en este caso yo también era director de arte, y entonces era interesante que cada escena tuviese colores diferentes a la anterior, y para ellos seguía la lógica del día, ¿no? Desde el amanecer al mediodía, atardecer, anochecer, y se iba cambiando toda la paleta cromática. Es una animación 2D, tradicional, hecha en Flash y Photoshop, iluminada manualmente, frame a frame, o sea, un poco como se trabajaba, pues como siempre se ha trabajado en la animación, pero bueno, utilizando pues las posibilidades digitales, ¿no? Esto es un trozo de la layout
que este arte le hizo José Domingo, que es otro dibujante de cómics. Lo bueno de todo esto es que pudimos elegir el equipo con el que trabajar, ¿no? Entonces trabajamos gente que eran amigos y que además sabíamos lo que podían dar, ¿no? Mucha gente no tenía experiencia, pero daba igual, ¿no? Porque éramos un equipo muy controlado, ¿no? Por ejemplo, trabajó Giovanna Lopalco, que es la ganadora del primer premio Animario, con su corto, que hizo un corto Siso, que se llama Siso, muy bonito, y muchos dibujantes de cómic también en el proceso. Y bueno, un gran trabajo de equipo y que salió bien, con final feliz. Pues la película pues fue por todos los festivales, se estrenó en Francia, en Estados Unidos, ganó el Goya. O sea, fue una experiencia muy guay, muy dura también para mí, porque fueron muchos años, pero de la que aprendí muchísimo. Y después de hacer eso, pues me quedó ganas de más, pero sobre todo de hacer cortometrajes. Me apetecía seguir haciendo cortometrajes. Y dirigí el cortometraje Decorado, que, un poco siguiendo la misma lógica de Psiconautas, que primero fue un cómic, después un corto y después una peli, esto también venía de una serie de historias cortas. Decorado es un cortometraje que habla un poco sobre el control de la sociedad que ejerce sobre el individuo. Está protagonizado por Arnold, que es este oso que siempre está en bata y está como en un proceso depresivo, depresivo y de locura, porque el mundo que le rodea a su alrededor es un decorado, o él lo percibe como un decorado. Entonces está hecho con gags de cortos que oscilan entre los 4 segundos y los 40. Y es una especie de, bueno, yo me basé un poco en la lógica de las historias cortas de cómic, ¿no? Y eso. También quería introducir un poco el concepto de fondos, backgrounds hechos con grabados del siglo XIX, ¿no? Un poco separando el tema de los personajes más cartoon con estos fondos, ¿no? ¿Por qué? Pues un poco a nivel conceptual, porque el mundo para este personaje es un decorado. Entonces hay ese contraste entre personaje y fondo que venía muy bien a la historia y además le da un punto como personal también, ¿no? Al trabajo. Y esto entronca un poco con algunos trabajos que hice en cómic. Esto es del cómic El Evangelio de Judas, que antes os enseñé unas páginas, que es un cómic autobiográfico sobre un autor de cómic underground que quiere publicar su gran obra, ¿no? Y aquí ya mezclaba esto de grabados del siglo XIX con dibujos. Y de alguna manera, pues todo ese bagaje, pues me lo traje a la animación para hacer Decorado. Y también quería hablaros de otro cortometraje al que le tengo mucho cariño, que se llama Unicorn Blood, que igualmente viene también de unas historias cortas que empecé a desarrollar, pero que nunca publiqué. Eran unas cuantas páginas que tenía una idea de hacer un álbum, pero pensándolo bien dije, es que esto me da para cortometraje, ¿no? Y me puse a hacer este cortometraje, que sí que este es un cortometraje todo un poco diferente a los demás, porque aquí sí que, bueno, iba a decir, aquí animé yo, porque es que yo no soy animador. Esa es la quería comentaros, ¿no? Que no trabajo como dirección, o sea, en la dirección, hago los guiones, storyboard, la animática, que es la storyboard pasada a vídeo. Me encargo siempre de los fondos, del arte, pero lo que son los personajes, pues yo no animo porque no me da el tiempo ni tengo la capacidad para eso. Hay gente que son grandes artistas, que con las indicaciones adecuadas llevan a cabo la animación. Yo hago un control de ello, ¿no? Y ya está. En este caso, la animación la hizo Giovanna Lopalco, la ilustradora esta que os he comentado, que ganó el premio Animario. Y entre Giovanna y yo la hicimos, ¿no? Normalmente suelo trabajar con Chris Zembe, que es
bueno, un cortometrajista muy conocido que también hace animación y él se encargó un poco de la dirección de animación. Pero en este proyecto fue un proyecto hecho con dos duros, de una manera bastante punky, por así decirlo, yendo un poco hacia adelante, y habla un poco la historia de dos ositos que salen a cazar unicornios porque tienen la sangre tiene sabor a arándanos y los mantiene bellos, ¿no? Están muy preocupados por su propia belleza. Y es un poco una historia sobre la vanidad y sobre el bullying, ¿no? Que le hace un personaje a otro. Está todo animado de manera tradicional, es decir, lápiz, acuarela, todo, y montado, y bueno, aunque es una historia que la animación es así un poco salta y es un poco sucia, pero bueno, siempre pienso que el error manual es bonito. En cambio, el error informático no tanto. Y sirve un poco también de germen para la película que ahora mismo estamos en producción, que se llama Unicorn Wars. Y bueno, entre todo esto también, Víctor García, que es el músico con el que yo siempre trabajo, que es, bueno, es como nos conocemos desde hace muchos años, es músico profesional y siempre trabajamos juntos en las bandas sonoras, en el sonido, porque, bueno, tiene una sensibilidad parecida a la mía y es fácil comunicarme con un músico que es un amigo y que es muy fácil trabajar con él. Pues Víctor tenía ahí un tiempo libre y se puso a programar y quería hacer una aplicación musical, pero al final, hablando, pues pensamos que ¿por qué no hacemos un videojuego, ¿no? Porque, bueno, pues hicimos un videojuego que se llama Microbian, que está para descargar gratis, si queréis, está en el Apple Store y en el Google Play. Y es un juego que nos llevó bastante tiempo hacerlo, porque claro, hacer un videojuego, dos personas que no tienen experiencia, pues bueno, al final fue un proceso de 4 años, no trabajando al 100% en él, pero fue un proceso largo. Y bueno, lo hicimos, es un videojuego así, con un arte así tipo silueta, un poco como lo que yo hago a veces para la ilustración, pero pasado a videojuego. Y el juego ha funcionado bastante bien, pues ha tenido más de 500.000 descargas y ha sido un aprendizaje, ¿no? Y sobre todo me interesa de los videojuegos que es como la animación, pero con más posibilidades, ¿no? O sea, porque es interactivo, se pueden hacer muchísimas cosas y me encantaría seguir trabajando en este mundo. Pero ya de otra manera, ¿no? Como hicimos este juego. Entonces, os voy a poner el tráiler para que lo veáis. La música un poco... Es que claro, la música es tan importante en la animación que casi se podría hacer una charla de ella, ¿no? Pero bueno, es como... A mí intento que la música sea lo más parecido a la música que yo escucho cuando trabajo, ¿no? Es decir, cuando hago un proyecto de animación siempre me hago una playlist. Pero también cuando hacía cómics lo hacía de alguna manera. O sea, te haces tú la propia playlist de lo que tú crees que debería ser la música de ese corto y entonces eso te sirve como una inspiración, ¿no? Es cuando no sabes qué tal, te pones la música y entras en ese estado, ¿no? Y bueno, en este caso es todo música electrónica, que a mí es lo que más me gusta y me parece que tiene unas posibilidades infinitas, ¿no? Para la animación. Y bueno, llegamos un poco a esta película que se llama Unicorn Wars, que es una película que llevamos tiempo trabajando.
que está producida por Iván Miñambres y Chelo Loureiro, que son productores con los que ya llevo un tiempo trabajando, con Iván ya desde Beerboy. Y bueno, para mí es un lujo poder hacer esta película, porque es una película, yo creo, que completamente fuera de cualquier tendencia. Pero ya no gráficamente, que gráficamente pues ya es una cosa que ya un poco da igual, sino también el tipo de historia y el rollo que lleva. Me parece una película muy peculiar y que la vamos a poder hacer y bueno, estoy muy contento. Es una película de unos 80 minutos, 85, y bueno, la premisa es que hay una guerra entre los ositos y los unicornios que habitan el bosque mágico, ¿no? Pero en realidad la verdadera historia es una guerra interna entre dos hermanos que son mellizos y que son completamente contrarios y que llevan entre ellos unas rencillas del pasado como muy duras. Y eso, y bueno, todo esto mezclado un poco con algo de tema místico religioso. Es un poco la película, ¿no? Para mí es una mezcla entre... Siempre me han encantado las películas bélicas, sobre todo las buenas. Pues para mí es una mezcla entre Apocalypse Now, ¿no? Porque es una película bélica y sobre todo tiene esto de que son personajes perdidos en una jungla, ¿no? Que tienen que sobrevivir, ¿no? Que es una cosa que me hace mucha gracia poder hacer en el mundo cuento. Mezclado con Bambi, porque digamos que hay personajes que son unicornios que salen en la película, que son, hay una, uno de los protagonistas es una unicornio, una unicornio hembra, que busca a su madre, ¿no? Algo parecido a Bambi. Y tiene ese punto de fábula o de incluso de cuento Disney a veces la película. Y todo esto, pues hombre, mezclado con la Biblia, porque estos ositos también tienen su propio libro sagrado, ¿no? Y tienen su propia leyenda y su propia profecía, que igual se cumple. Entonces, todo esto sale de algunos bocetos, de alguna... Siempre pensé en llevar la idea de sangre de unicornio, pero llevarla a algo mucho más, llevarlo más lejos, ¿no? Y un campamento militar de ositos. Los ositos fueron expulsados del bosque sagrado hace mucho tiempo y ellos lo que quieren es volver a ese bosque, habitar ese bosque que es rico. Es un sitio rico y fértil, no donde viven, que es una especie de meseta. Y entonces están en guerra con los unicornios que habitan el bosque sagrado. Y los protagonistas son dos hermanos mellizos, uno se llama Azulín, y aquí tenemos algo del diseño de personaje, de expresiones, y otro personaje que se llama Gordy, que es su hermano, que son completamente antagonistas. Azulín, pues es un oso ambicioso, es bello, y es inteligente y es, bueno, manipulador. Y Gordy, pues no es tan bonito, tiene problemas de autoestima, está un poco gordo. Bueno, digamos que va siempre a la estela de su hermano, ¿no? Lo que dice él va a misa, ¿no? Es como un personaje que está subyugado a su hermano. Entre ellos hay muchos más personajes, es una compañía de ositos, ¿no? Que es un poco como los pitufos, ¿no? Cada uno tiene sus características y sus nombres, ¿no? Que hablan, pues están Sonrisas, está Blacky, están los gemelos Mimosín, están Pandy, está el sargento Caricias. Bueno, es una especie de grupo de regimiento, ¿no? De regimiento patoso, que ellos pues entrenan y aprenden a disparar al arco contra sus archienemigos, los unicornios. Y bueno, tienen sus problemas entre ellos. Son bastante vanidosos y le dan mucha importancia a la belleza física, ¿no? Entonces, entre ellos tienen sus problemas, sus conflictos. Hay algunos que se creen que son más guapos que otros y se cuidan. Bueno, tienen sus propios líos. Al mismo tiempo, tienen su religión. Tienen que es una religión que lo que les indica es el odio hacia el unicornio, ¿no? El unicornio como un demonio y ellos como los elegidos
por su dios para salvar al bosque de esa plaga. Teníamos, ellos tienen su propio libro sagrado, que es, no deja de ser una especie de parodia de la Biblia, de un códice medieval, pero con su propia lógica, ¿no? Donde se explica que antes los unicornios y los osos vivían en paz. No os quiero contar más de esta historia, porque si no ya os desvelo todo. Y bueno, llegamos un poco al corto que acabamos de ver. Y yo no sé si hablo sobre él o ya vienes. Sí, yo creo que sí. Y ya hablamos todos, ¿no? A una distancia, prudencial. Sí. Bueno, muchísimas gracias y bueno, por este recorrido así flash, por una carrera impresionante y también por desvelarnos algunas de las imágenes de, sí, y la historia de tu largo. Bueno, pues a mí me gustaría que esta sesión, bueno, agradecer también a toda la gente que nos está siguiendo desde su casa, desde Vimeo, en este año híbrido, que como sabéis, pues tenemos muchas actividades también online y en Filmin, etcétera. Pero yo quiero que, me gustaría, Alberto, vamos, si estás de acuerdo, que sea una sesión abierta de preguntas, pero para que la gente que está en su casa pueda oír el enunciado de vuestras preguntas, yo las repetiré. No obstante, si me permitís, sí que me gustaría lanzar una primera pregunta de tu trabajo, Alberto. Se ha dicho que es, cito literalmente, un presagio, la cara B del paraíso, una advertencia, vamos, lo que los americanos llamarían el cautionary tale, ¿no? O los cuentos de toda la vida que se contaban precisamente para advertirte, ¿no? Y, vamos, en los cuentos clásicos todos tienen estas enseñanzas. Tú además has dicho en alguna ocasión que me gusta que mis cortos sean entretenidos, pero que también hagan reflexionar al público. Mi pregunta sería, ¿es más efectivo reflexionar sobre la realidad desde la fantasía? ¿Y cuál es ese filtro mágico de Alberto Vázquez para esa realidad, para transformarla, digamos, en tus mundos, ¿no? Bueno, eso que comentabas de las fábulas y los cuentos es interesante porque, bueno, de alguna manera sí que me interesan. Las fábulas lo que tienen es ese rollo de la moraleja, ¿no? Que ya eso ha quedado un poco de modé, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que son antifábulas porque, o sea, es como que te va la fábula, pero luego ya no hay moraleja ninguna, ¿sabes? O la moraleja es lo contrario de lo que debería ser, ¿no? Que ahí a lo mejor es por donde va el tema. Entonces, la pregunta era exactamente... No, pues, ¿cuál es tu filtro mágico para... O el sea, filtro ¿cuánto mágico? Hay de realidad? Porque sí, incluso cuando una vez que Alberto y yo nos conocemos hace tiempo y en una ocasión que estuve en Galicia y me enseñaste tus lugares, ¿no? Y el Faro de Hércules y en A Coruña... Y realmente yo estaba viendo psiconautas, o sea, yo estaba viendo esos paisajes, estaba viendo... Y bueno, y luego pues lo que has comentado antes también de Galicia, en los años 80, ¿no? Toda esa entrada de droga, toda esa gente joven, toda esa depresión también postindustrial. Sí. O sea, cuando tú te sientas a hacer una historia, sea un cómic o sobre todo una película, ¿de qué manera encajas la realidad y la fantasía también para hacerlo más internacional y para que no acabe siendo una cosa ni demasiado deprimente ni tampoco demasiado superficial? O sea, que tiene realmente un equilibrio importante. No lo sé si tienes alguna fórmula mágica. Bueno, el filtro mágico es precisamente todo lo contrario a la magia. Es un poco pasar las cosas, las historias, por tu filtro personal. Es decir, con tus vivencias personales, porque si no, o por lo menos a mí me ocurre, no es honesto para mí. Entonces, cuando alguna vez he hecho alguna cosa así, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer una cosa en la que yo, bueno, pues no pongas nada personal, pero es que no me gustaba el resultado y creo que tampoco al espectador o al lector le gusta, porque cuando una cosa no es sincera se nota.
sea, no sabes en qué, pero bueno, yo lo noto por lo menos. Es como. Y entonces, por ejemplo, en el caso de lo que decías tú, ¿no? De Galicia, claro, es que yo, es que en Galicia, pues mis historias están siempre presentes, porque ya no solo el tipo de paisaje, sino el tipo de luz, el tipo de árboles, ¿no? Es decir, yo tenía amigos de Valencia que me decían, pero ¿por qué dibujan los árboles así? Pues claro, porque ellos son de Valencia y los árboles son diferentes, son más pequeños, más tal, no sé qué. Pues un poco todo eso, ¿no? Aparte de eso, sí que me gusta tratar problemáticas sociales. Es una cosa que a veces cuando empiezo a hacer una historia no lo tengo primero, no es lo primero que yo tenía en mente, pero es que es imposible trabajar la fantasía sin tener un pie en la realidad. Porque si no sería todo locura o surrealismo al cuadrado, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú haces una historia, un corto, una película, para que el público lo vea, ¿no? Pues ahí es donde entra eso que dices tú. Pues que tenga un ritmo que esté bien, ¿no? O sea, que tenga un ritmo adecuado, que haya un equilibrio, que haya diálogos interesantes. Pues lo que es el oficio también, ¿no? Que bueno, que yo no tengo oficio, que lo he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Porque no se estudia cine. Bueno, hay escuelas, pero yo no he estudiado cine. Y entonces lo haces un poco con tu experiencia y un poco también los productores son importantes porque también te dan un feedback. También son importantes, evidentemente, los animadores y los artistas. Es decir, al final, en esto la animación, aunque lo firma una persona, ¿no? Que es quien tiene la idea y quien desarrolla el mundo, hay un equipo grande que también te ayuda a que el trabajo vaya tomando una forma más, la palabra no es comercial, pero sí que se pueda visualizar. Profesional, quizá. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Vale, pues si no te importa, la dices para que yo la oiga, pero la repetiré por el micro para que nos pueda oír la gente que nos sigue en streaming. Bueno, la pregunta es que Alberto ha trabajado a partir de cómics y la pregunta es si ahora hay ideas que no necesariamente salen del cómic para llevarlas a la pantalla, ¿cierto? Sí, es una pregunta muy interesante porque al principio, en el caso de Psiconautas, venía de un cómic. Entonces, eso está muy bien, pero también te limita, porque, bueno, la historia ya está hecha. Y aunque tú cambies cosas, tienes una estructura muy fuerte, ¿no? Entonces, en efecto, ahora, pues un poco desde decorado, pasando por ejemplo, Homeless Home, no había cómic previo, ¿no? Ha sido un proyecto directamente para el audiovisual, ¿no? Y decorado, bueno, había dos historias cortas, pero realmente fue todo un proceso nuevo. Y esta película, Unicorn Wars, aunque está levemente basada en el corto Sangre de Unicornio, es una cosa completamente nueva. Y eso me ha hecho evolucionar narrativamente, porque antes estaba un poco cerrado en esa estructura del cómic que quería ser como muy fiel a ellas. Y te da cosas, pero también te las quita. Y ahora sí que me siento un poco más liberado. Pero claro, también para llegar a esto he tenido que pasar por lo otro. Entonces es como, bueno, la influencia sigue estando ahí, pero ya de una manera como mucho más lejana, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Si tenemos alguna otra pregunta entre el público. Aquí, ahí. Sí, es que no lo veo. Ahí. Ay, perdona. Sí, dime, por favor, hola. Tengo una pregunta que me ha sugerido tu propia pregunta. ¿Cómo eres, Carolina? Carolina, sí. Has preguntado por el filtro mágico y yo pensaba que iba a contestar la salud mental, pero de repente sale
Sí. La pregunta viene a raíz de otra pregunta, cuando he preguntado sobre el filtro mágico. Este espectador creía que iba a hablar de la salud mental, ha hablado de la parte más social, pero remarca pues que se habla de depresiones, de que los personajes sí atraviesan por momentos difíciles. Sí, es que yo creo que la temática social está completamente relacionada con esa, o sea, es decir, la contaminación exterior contamina interiormente. Entonces, la locura, la ansiedad, esos personajes que están en crisis existencial, es un reflejo de la sociedad actual, ¿no? O sea, nunca se ha visto, bueno, creo, ¿no? Tantas ansiedades, depresiones, ansiolíticos como hoy en día, ¿no? Y eso viene un poco por la crisis económica, por la falta de expectativas, por muchas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, las dos cosas están ligadas, ¿eh? Aquí en este corto que acabamos de ver, el de Homeless Home, yo creo que se ve muy claro, todo ese tema, ¿no? Es decir, hay personajes que están enganchados a las pócimas mágicas, los amigos de siempre que están haciendo lo de siempre, el otro que se ha tenido que ir fuera y vuelve traumado, el otro que ha tenido que volver porque en la ciudad la vida es muy cara y ahora vive en el pueblo ahí solo, aislado, el viejo, el señor mayor que está hablando de sus batallitas y está también solo, ¿no? Es como la soledad viene un poco dado también por cómo vivimos actualmente. Y en Homeless Home lo vemos muy claro. Y en decorado también. En decorado hay como un montón de guiños a las tecnologías actuales, al control de Internet, al control familiar también. Es como, bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Es fantasía. Pero en realidad estamos hablando del mundo actual. Y ya no solo viene dado por los temas, sino ya cómo hablan. Cómo hablan en Homeless Home, hablan de una manera como excesivamente coloquial a veces, ¿no? Como un poco, como así, de una manera muy actual y saltándose bueno, todas las premisas de diálogos clásicos, ¿no? Entonces, pues está ahí unido todo. Aquí, por favor. Bueno, que ha visto en su trabajo que hay escenas como muy violentas y hay una doble pregunta. Una es cómo se trabaja el sonido, si se crean los sonidos Foley exclusivamente, digamos, para la película o son más sonidos de librería. Y luego otra por las referencias cinematográficas en esas secuencias. Bueno, respecto al sonido, pues hay un poco de todo, la verdad. O sea, por un lado, sí que lo ideal es si ya la música es potente y expresa lo que tú quieres y le da otras capas, igual no es necesario Foley, pero siempre hay que apoyar, ¿no? Con algún sonido a posteriori y todo eso, ¿no? Eso. Por un lado está el trabajo del músico, que es fundamental, y por otro lado está el trabajo de postproducción de edición de sonido, ¿no? Que es el jefe, el editor de sonido, equilibra esa música y, oye, pues si se necesita un impacto, si se necesita un golpe o un caminar, porque si no, a veces queda, a veces, si no, podría quedar como un videoclip, a veces, ¿no? A veces si solo lo dejas en manos de la música, te queda como un videoclip. Y es ahí donde se le da la vida, ¿no? La verdad que es flipante
la animación cuando la ves con música y sin música. O sea, es como de repente cobra, todo cobra vida, cada movimiento, cuando un personaje coge una hoja, el sonido de la hoja, el peso de las cosas, ¿no? Es como, es un poco magia. Y luego está el otro tema, que es un tema que tiene que ver con el sonido, que es el doblaje, o sea, es decir, los actores, ¿no? Que es otro mundo, ¿no? Que es un mundo, para mí, quizás el más complicado, porque estás completamente vendido, tienes un grupo de actores, 8, 10, 7, 6, los que sean, y llegas al estudio de doblaje y tienes que sacarle registros. Normalmente se suele grabar la voz antes de la animación, para que los animadores tengan una buena voz, para que gesticulen bien y todo esto, ¿no? En Psiconauta lo hicimos al revés. Primero se grabaron voces nosotros en la animática y después, cuando ya estaba todo hecho, vinieron unos actores a poner voces. Pero lo normal es que sea antes, ¿no? Y eso es para mí es donde el momento de más vértigo, porque un mal doblaje o malos actores te estropean una película, te estropean un corto. Y a lo mejor por 2, 3 días de trabajo malo te cargas un proyecto, ¿no? Y además es una cosa que no depende de ti, que a mí es una cosa que me pone muy nervioso, ¿no? Como soy una persona bastante controladora, que eso es el peor momento. Y la segunda pregunta era... El sonido y luego pues las referencias también Ah, referencias. cinematográficas. Cómo se mueven Bueno, las imágenes cámara. ahí no te creas que podría decirte muchas referencias, porque el movimiento en animación 2D de la cámara no se parece mucho al movimiento de una cámara en ficción o documental, ¿no? Porque las cámaras en ficción se acercan, ¿no? Por lo que sea, por raíles, por lo que sea, ¿no? Y en cambio en animación 2D el acercamiento es más bien como un zoom, ¿no? Porque, claro, animar un paisaje, tela, ¿sabes? Tienes que animar la vista del paisaje, cómo se va, es tela. Entonces, es más bien, en mi caso, no veo una gran influencia en el uso de la cámara, del cine de ficción. Más bien lo que hago es un poco, pues un poco me viene un poco de la influencia del libro o más bidimensional, ¿no? O del propio lenguaje de la animación, que la animación tiene su propio lenguaje completamente diferenciado al del cine de ficción. Entonces no le veo tanto, no le encuentro una influencia tan clara. Evidentemente me encantan el cine de ficción, como el de animación, como el documental, y sí que hay unos directores que me gustan mucho. Pero también me cuesta mucho encontrar una influencia muy directa de algún director, ¿no? O sea, me gustan muchas cosas muy diversas, ¿no? Pues desde cosas más clásicas como Miyazaki, por ejemplo, pero también mucha influencia de ilustradores que también se pasaron a la animación, como Rolando Porr, o cineastas como Bergman, por ejemplo, que me encantan sus diálogos, sus paisajes, su... Y al final es todo un pastiche de esas cosas que te gustan, mezclada con lo que tú eres y mezclado con lo que puedes hacer. Muchas gracias por la pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta más entre el público? Sí, ahí detrás. Sí. Bueno, este espectador le agradece y le felicita por la película Homeless Home
Y además, pues expresa que dice que Alberto ha abierto un puente para la animación de adultos en España. Y vamos, imagino para hacerla y para su apreciación. Y pregunta qué pasa con las series. Si cree que también, ya que ahora pues hay muchas series de otros canales, ¿no? De fuera, Adult Swim, Cartoon Network, Adult Swim, etcétera. Si cree que a lo mejor pues en España también podría darse esta circunstancia de abrirse más a las series de adulto, de animación. Bueno, gracias. Me alegro que te gustase. Hombre, yo creo que sí, que podría ser, que es perfectamente factible, ¿no? Esto de Netflix y Adult Swim, esto es una conversación habitual en los mercados de animación internacional. Es decir, cuando vas a un festival de animación grande, siempre hay un montón de gente como tú que lleva un proyecto de serie. Un proyecto de serie para adultos, además, ¿no? Pero claro, al final los cauces solo son dos o tres, ¿no? Son Netflix, ¿no? Que es, todo el mundo habla de Netflix, Adult Swim, pero Adult Swim es Cartoon Network y ellos ya producen sus propios. Casi ya tienen equipos que producen sus propias series, ¿no? De vez en cuando se cuela algo por ahí, pero bueno. Digamos que la animación para adultos tiene como mala fama entre el público, como que no interesa, pero si te pones a pensar bien, Los Simpson, ¿no? Padre de Familia, esos son super éxitos brutales que a todo el mundo, que ha marcado a una generación, ¿no? Y yo qué sé, todas estas cosas, o sea, pues todas las series, y ahora BoJack Horseman, o todas, o Primal, o todas estas cosas que hay, que son maravillosas. Y yo creo que en España, por supuesto se podría hacer series, como no, miniseries de 8, de 10, de 12, de 15 capítulos o más. Lo que hace falta es inversión, porque el problema que tiene la animación es que es cara. Ese es el problema. Porque son muchos meses de producción, con equipos grandes, pero a mí me encantaría poder hacer una serie, porque el formato serie es maravilloso. Te permite desarrollar historias de otra manera, ¿no? Y pueden ser píldoras de 10, de 15, de 20 minutos, capítulos, ¿no? Y ya se ha demostrado que funciona la animación para adultos y cosas muy, 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 muy bestias y muy contraculturales que han sido éxitos comerciales increíbles. O sea, que yo pienso como tú, que debería haber algún canal. Pero si todo el mundo está pensando en Netflix, Netflix tampoco produce tanto. Para que está ahí, lo vemos, ¿no? Y todo, pero no produce. ¿Cuántas películas de animación produce Netflix? ¿Cuántas series? O sea, y Amazon, bueno, pues esa es una cosa que es, bueno, cuestión de mercado. Muy bien, gracias por la pregunta. Y aquí tenemos, ¿eres Paolo? Sí. Adelante. Ah, sí. Buenísimo. Sí, no olvidemos a Ros Cubat y Gevis Cendras. Yo añadiría además una de Vicenç Rubio, un valenciano, antes que esta, que es 2:40, ha nacido un estúpido de los 90. Pregunta sobre la opinión que le merece a Alberto el tema de las plataformas, si realmente están abriendo o cierran, ¿no? Hombre, la verdad que yo, claro, no soy ningún experto, Paulo. O sea, hablo un poco de lo que yo veo. Por un lado, dan a conocer muchos productos diferentes que se están haciendo y, bueno, eso es positivo. Eso es positivo porque hace que el público genérico acceda a animación. Eso, bueno, es interesante, ¿no?
Por otro lado, lo que comentaba, ¿sabes? Que no es la panacea. Seguramente las condiciones sean durísimas. Aunque pongan dinero Netflix o Amazon o lo que sea, seguro que te exprimen. Seguro. Son empresas que te van a exprimir hasta la última gota. Ahí no tengas dudas sobre eso. Y sí, es cierto lo que hablabais, que esas Carlos Cobato, Heavy Stenres, pues es un proyecto de serie de animación española que se ha hecho y son geniales. De Juanjo Sáez, que sí. Además también empezó como tú, que no tenía ni idea de animación y se lanzó. Sí. Venía del mundo del cómic, o sea, de la viñeta y también y de la ilustración y se lanzó así a la brava. A mí me encantaron esas series, sobre todo la de Heavy Stenres, me parece un hito, me parece buenísima, un guión buenísimo. Si no la habéis visto, tenéis que verla, porque merece la pena. Y sobre esto de Netflix y todo, mira, yo he intentado tener reuniones, he tenido reuniones con ellos, y siempre es decepcionante. Sí, de verdad, siempre es decepcionante. Yo no sé lo que buscan. ¿Entiendes? Pero he ido con proyectos ya acabados, con proyectos ya empezados, con tal. Pero igual que yo, otros 100 animadores, directores de animación buenos, que te puedo decir, que con proyectos interesantes y al final no sale nunca nada. No sé. Entonces, no sé. Bueno, en Adult Swim tienden, digamos, a promocionar bastante, igual que Cartoon Network, ¿no? El talento propio de la casa, gente a lo mejor que ha estado en el equipo de animación y entonces va creciendo, va escalando posiciones hasta llegar luego a tener su propio show, ¿no? Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Quién se anima? Bueno, aquí hay dos. Aquí, el de más adelante ha levantado la mano primero, creo. Sí. La pregunta es que si tuvieras otro cómic y hubiera un director de animación que te gustase, ¿le dejarías adaptarlo? Completamente. Allá él. En serio, allá él, ¿sabes? Si quieres estar 5 años o 6 de proceso, ahí, ¿sabes? Trabajando en eso, veremos en qué condiciones, pues allá él. Yo encantado. De hecho, eso sería maravilloso. De hecho, a mí lo que me gustaría es dedicarme solo a preproducción. Es decir, lo que es guión, storyboard, animática, diseño de personajes, diseño de arte. Y luego ya la producción, ¿no? Que ya la haga otra persona. Y ya la postproducción, que a mí es lo que menos me gusta, ya directamente ya otra persona todavía más lejana. Eso sería lo ideal. O sea, dedicarme a hacer preproducciones una tras otra. Y porque es donde está toda la chicha creativa. Entonces, la respuesta es sí. Bueno, pues ya tenemos que ir cerrando la sesión, no sin antes agradecer a Alberto por su generosidad. Simplemente con esta charla yo creo que también hemos tomado la temperatura de lo que es su carácter y a mí me gustaría destacar algo que él nunca va a contar, pero sí que ha mencionado a sus colaboradores como Chris Zembe, como Giovanna Lopalco. Roque Spinet también es un autor que ha estado trabajando contigo y que es gente que en un lugar remoto, entre comillas, como es Galicia para el mundo de la animación, has creado como un microclima y ha habido mucha gente que ha crecido a tu alrededor y que están ellos ahora haciendo sus propios trabajos y en parte también has sido, digamos, pues por esa confianza y por ese espacio, ¿no? Que a lo mejor otras personas dicen, no, pues esta persona es buena, pues para mí, ¿no? Y nada, y entonces pues yo quería también pues agradecerte que no solamente hagas tu trabajo, sino que seas de alguna manera generador de una escuela para otra gente también que van creciendo contigo. Bueno, yo no genero nada. Lo que pasa es que cuando trabajas con artistas, cuando trabajas con artistas, y a mí me gusta rodearme de gente que aparte de ser buenos técnicos,
también tengan, son creativos. Cuando trabajas con artistas, los artistas cogen, o sea, llevan, están trabajando contigo un año, se llevan todo lo que han, normal, me parece lo lógico, ¿no? Todo lo que han aprendido, todo, no de mí, sino del proceso de la animación, de tal, se lo llevan para su propia obra. Y bueno, eso es interesante. Entonces las cosas van creciendo, pero de una manera como natural. Y sí que se han montado como un grupo de gente que ahora estamos haciendo animación independiente en España, pues un poco por casualidad y combustión espontánea. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber alimentado todo eso y enhorabuena por Homeless Home, que es una película que yo ya la había visto en pantalla pequeña. Ha sido un placer poderla ver, haberla visto en este cine, en Cineteca, en Matadero. Y bueno, muchísimas gracias Alberto y a todos vosotros por vuestra asistencia y a los que nos habéis seguido desde casa. Bienvenidos a Animario, esto solo es el pistoletazo de salida, nos vemos por aquí en los próximos 4 días. Muchas gracias. Muy bien, gracias.